Es una tranquilidad que la persona que tiene confirmado el virus actuó de manera correcta, fue temprano al médico, salió de la PRIDA con una causa justificada, que fue ir al médico y hacer una reunión de trabajo que estaba permitida, y esto fue hace unos 10 días atrás, cuando la situación de Olavarría no era la que es hoy. Es decir, Olavarría en ese momento solo tenía 3 casos que estaban curados y no estaba nadie en conocimiento de la existencia de COVID. En ese sentido, yo diferencio la situación de otros lugares donde el virus ingresa por ahí con una persona que no dice toda la verdad o plantea cuestiones que no son exactamente precisas. En este caso tenemos que tener la tranquilidad de que el control funcionó porque la persona salió con un motivo válido por el control, regresó y pudo ingresar a su ciudad en ese momento sin síntomas del virus. Así que eso para mí es una tranquilidad de que primero la persona actuó bien y segundo los controles que estábamos teniendo funcionaron. El virus ingresó porque, como dijimos siempre y en todo momento, no hay control 100% efectivo. Así que en este caso pasó porque tenía que pasar.